Hola mi gente linda, un saludo para cada uno de ustedes. Quiero, por medio de este corto video, anunciarles que quiero hacerles un sorteo de $500 que yo se los voy a regalar a ustedes. Para eso usted tiene que ir acá y seguirme acá, miren, en esta página de Facebook. Yo soy Willy, este es el perfil. Y también tiene que ir a mi canal de YouTube, Las Obras de Yo Soy Willy, que está acá. Véanlo, este es el perfil. Así que lo que usted tiene que hacer es ir a Facebook, darle a seguir a la página y estar al tanto de cada publicación que yo haga, igual en YouTube, porque ese sorteo lo voy a estar haciendo el día 22 de diciembre de este año 2024. Así que pendientes, mi gente, porque usted puede ganarse esos $500. Así que vayan y síganme en esta página de Facebook, Yo Soy Willy, y en esta página de YouTube, Las Obras de Yo Soy Willy. ¿Acaso estoy enseñándolo? Bien, bien, por eso empecé a grabar desde cero. No, sí, la estaba enseñando. No estaba enseñando. Bien. Ustedes no vieron. No, porque yo corté y volví a iniciar. Aquí está en blanco, en blanco. Pero sí se miraba. Manchadito está ahí. Sucio. Sucio. Ay, mi mano. Hola, Zulmita. Zulmita ya también había venido a saludar, mi gente, pero. No saludó, mija. Pero había. Pero aquí. Ay, mi amor. Se va a doblar usted la canilla también. Pero ella no da risa. Acá viene algo muy bonito que estábamos pendientes de. Estábamos pendientes. Pues como les decía, mi gente, nosotros estamos en deuda con todas las personas. Ustedes van a ir viendo videos donde les decimos, mire. Por ejemplo, en el video anterior yo cometí un error. No sé si lo. No sé, no sé cómo, dónde lo van a ver ustedes. Pero cometí un error y ahí vamos quedando en deuda con todas las personas. Como dijo Zumita, perdonen y no pasa nada. Miren, y el día de hoy traemos acá algo. Si está bien, no queda bien. Lo llevamos y lo volvemos a traer. Pero miren esto que está. ¡Tararán! Miren qué precioso. Ay, miren, vamos a ver. Califíquenos a ver qué les parece. Ay, qué bonito, mira qué chulo se ve acá. Vaya, Zumita, vaya a pararse, Debbie. Mira. Es como que si usted se hubiera ganado un premio. Ahí ves, Tienda La Bendición. Ese fue el nombre que ellos pidieron, gente. Y hay unas manos así como que recibiendo. Qué bonito. Está muy bonito. Acá, pues, nosotros, Carlita, pues, la que tiene ahí contacto. Gente, mira qué cuello tiene un muchacho que está atrás de cámara. Pues, tampoco. Una llamadita y le dicen, mire, para tal hora quiero esto. Y así, rapidito. No le hagan caso, mija. Como es una muchacha de dinero. No le hagan caso a la Mercy, mija. Rapidito, vieran qué contactos tiene, pero. Pero nadie inigualable como a los doctores. Pero miren, no vayan a decir nada. ¿Qué fue? Solo unos cuantos saben nada más. Miren qué bonito. ¿Qué? Pues, nosotros les dijimos una vez pasada lo de los estantes que íbamos a venir a dejar esto. Acá vienen dos, mija. No vayan a decir, chicas, se quedaron con uno. Con el dinero de uno, nada que ver. Así que vamos a ir allá porque Blanca no los ha visto. Se lo voy a llevar así. Ah, sí, vamos, sí, sí. A ver qué nos dice. Ya le dimos. Blanca, está Blanca. Pero ya le va a hacer una invitación. Ajá. Ay, sí, mi gente, de verdad, se me olvidaba. Pero lo voy a poner así, que no quiero que Blanca me lo mire. Le voy a hacer una invitación. Quieran que yo ando bien, así como, no sé, como con ganas de molestar, pero calmadita, porque yo sé que ustedes se enojan, entonces no voy a decir nada. Solo les voy a hacer una invitación. Estoy muy, muy feliz. Estamos muy, muy, pero muy felices porque queremos que ustedes, pues, no se pierdan, mi gente, unos videos muy lindos que se van a subir el próximo 28 de octubre, porque se estará iniciando la construcción de la casa de Carlita. Entonces, pues, sabemos que hay muchas personas que ahí en los en vivos que Willy ha hecho dicen, ay, yo quiero que ya empiecen con esa construcción. Pues el día se está acercando, familia, ya pues estamos muy cerca de esa fecha. Entonces, pues, les invitamos a cada uno de ustedes, pues, que si todavía no se han suscrito al canal Las Obras de Yo Soy Willy, vaya, suscríbase, porque ahí se estarán subiendo cada uno de esos videos. Y pues si usted... miren, tarará, ya día también vamos a José. Y él, ve, a él va a estar ahí. Ajá. Y José va a estar ahí. Que cabal venimos a tiempo. ¿Ves? Cabal venimos a tiempo. Dale la noticia. Él no sabe. No se le ha dicho. Entonces, pues si usted quiere ver esos videos, váyase. Ahí va a estar pues Don Mario, un hijo de Don Mario y José. Pero tenemos
que hablar con él todavía, vamos a ver si él acepta. Así que ustedes, así es. Y toda la información correspondiente a todo eso, pues se la estaremos brindando en el canal Las Obras de Josephine. Pendiente ahí, porque si usted se pierde alguno de los videos, va a decir, ¿cómo empezaron? Me está saludando al niño. Qué chido. Así que está ahí pendiente. Buenas tardes. Dijimos, vamos a ir en la pura tarde, porque si no, no encontramos a José. Dijimos. Pasen adelante. Gracias. ¿Y de ahí? Ay, mi muchachito, con razón no me salió a encontrar. Por eso, no se dio permiso. Muy bien. Ay, qué gran hombre. Ay, por Dios. Bien, ¿y está enfermo? Pero que yo no sé, que ya pase. No, también por eso está haciendo frío. Quizás por eso. ¿Pero temperatura no tiene? No. Ah, vaya, dos sueñitos tiene. ¿Cómo está? Bien, siéntese. Gracias. Voy a enseñárselo de una vez para no tenerlo encima. Pues miren, el día de hoy venimos acá a dejarles esto. Su es cartel. Muy bonito, miren. ¿Qué le parece, Blanca? Ahí dice, la bendición. ¿Qué fue lo que ellos pidieron? Mire, José. Mire cómo quedó el rótulo. Quedó muy bonito, precioso. Mira. ¿Esa calidad? Así que ahora lo que hay que hacer es solo colocarlo aquí enfrente para que pues cuando vengan digan, vamos a ir a comprar una coca o alguna golosina a la tienda La Bendición. Sí. Lo que tiene que hacerme, José, es calentar clavo y hacerle como los agujeros, le voy a decir. Por ejemplo, yo creo que estábamos viendo ahorita con Blanca y queremos verificar eso de una vez, porque si no, nos llevamos uno. Fíjese, José, que acá, con Mercy, perdón, estaba hablando con Mercy. Acá, yo creo que aquí sí va a quedar bien uno. Probemos, Mercy. Queda uno en aquí. Ajá, porque para eso mandamos a hacer dos. Uno para que las personas que pasen acá por la calle, acá, vean. Y lo... Qué confianza. Ahí tiene fuerza. Ah, porque si yo me subo, me puedo caer. Eso no pesa. No. Y yo con miedo lo voy a hacer. Ay, qué bonito. Ay, bien, ay, bien. Ay, sí, queda bien bonito. Mire. Sí, muy bonito. Ajá, con un clavito y le pone. Va, pero ahora estamos verificando que aquí creo que va a quedar quizás muy grande. Va, José, vean, a ver, porque igual la misma medida tiene ahí. Probemos. Ahí no queda. Aquí no queda. ¿Y si lo topo para allá? Tópelo, tópelo. Ay, un poco. Tópelo. No, aquí no. ¿Y si lo ponemos así? ¿Qué piensa usted? Por la ventana. Allá sí que era bueno. Sí. No, porque lo que queremos es que la gente que pase allá en la calle principal, mire, pueda ver que acá es una tienda. Entonces lo que estoy diciendo a Mercy es que me voy a llevar bien las medidas de acá, de esta partecita, porque imagino que sería ahí, ¿verdad? Abajito de la regla. Para mandar a reducirlo. Tendría que ser acá, mire, José, venga a ponerlo acá, venga a centrarlo acá. Ajá. Acá, ahí abajo del bombillo. Abajo del bombillo. Centrado, centrado en la, más para acá. Ajá, acá, mire. Ajá. Así. Así. Así tendría que ser. Solo que más cortito, por así decir. Tiene que cortarle acá, ¿verdad? Uh-huh. De acá, ¿sí? Sí. De igual manera, es el mismo material que se va a usar, mi gente. Atrás va a plasmar el... Voy a explicarle a la persona y que le reduzca, por lo menos acá, ¿verdad? Ajá. Bajo de la mitad. Sí. Sí. Porque como es el mismo material, pues acá es donde le colocan. Uh-huh. Exactamente. Le reducen y le colocan acá. Entonces, pues ya quedaría igual que este, solo que... Más, sí, más calidad queda. Porque lo que queremos es que la gente que vaya en la mera calle principal, por así decirlo, vean de que hay un rótulo que dice tienda. Y la gente que le pase por esta calle, desde acá se vea. Calidad, buena idea. Eso, en eso pensamos nosotros. ¿Verdad? Es que ahí lo que quiere es más reducir las letras muy grandes aquí. Ajá. Sí, porque ya... Porque ustedes quieren que se vea de allá. Ajá. Tiene que ser como... Ah, sí, también, José. Acá miren esta, en la pared de allá. Ajá. Porque es que la idea es que la gente que pasa allá...
Ajá, la... Porque la de acá se va a ver lo mismo de acá. Sí, es cierto. Ahí tienes razón, chulita. Ajá. No, porque están diciendo que quieren que se miren las personas que van por allá, entonces tendría que ser acá. Ah, es cierto, José. Acá tendría que ser, fíjese. ¿Será? En eso sí, la vista tiene que ser acá. Sí. Es prácticamente como la atrás, vamos así. Pero queda para el lado sí, de la calle. Con suficiente con esta. Ya, sí, en eso sí tiene razón, se visualiza. Acá la ventana se visualiza de allá. Sí, sí. Sí, porque si lo ponemos para acá, sí, literalmente tiene que ser centrado, me imagino, para que quede bonito, a ver. No puede ser a un lado. Porque si lo ponemos para acá, se miraría feíto quizás. Y otra cosa, yo digo que no hay que hacerlo tan pequeño porque no se van a ver las letras. Eso estoy pensando yo también. No hay que hacerlo tan pequeño, no sé qué dice José, ¿verdad? Sino que, digamos, por ejemplo, porque si se hace pequeño tendría que ser de aquí para acá. Entonces, lo que hay que hacer nada más es solamente un poquitito. Ah, yo creo que ahí quizás quedaría bien. Mucho. No afecta en la ventana, porque la ventana va por el lado dentro. Ajá. Sí. Lo que queremos es que se mire de allá, José, y si lo mandamos a reducir, la letra Leyme la tiene que ser más pequeña. ¿Qué piensan ustedes? No sé qué dice usted. ¿Verdad que sí? Pero lo centra bien ahí que vale la regla. Porque por aquí llega. Por ajá, no llega mucho. Por ahí llega, no cubre mucho y no está, porque la donde compran es acá. Ahí sale la gente, es acá. Ay, qué gran hombre. Sí, para que de esa manera pues se pueda leer bien las personas que van allá, que es una tienda. Sí, porque si no la letra va a ir más pequeña y no van a, no van a ver, tíos, si están como nosotros. Ciegas. Ciegas, de verdad. Ay, sí, mío. Eso sí tiene razón. Sí, porque a la hora, mi gente, de reducirle acá, la letra es cierto, tendría que ir más tiene pequeñita. Más pequeña, porque si quiera, tiene que cargar por acá. Sí. Que el no está tan grande y, uh-huh. Y tampoco nos va a afectar porque como dicen Mercy, la ventana va por dentro. Uh-huh. Tienen que decir ustedes, si usted dice llega solo y le reducen, pues... Lo llevamos. Ya, pero si usted dice que ahí se queda bien, como le digo, no se mire que afecte. Bueno, yo no miro que afecte. Uh-huh. No, si no se mira de nada. Y se mira bonito, se viera que desde cámara se mira bonito. Pero ahí como dicen Mercy, ustedes deciden, uh-huh. Si ustedes me dicen llévese, pues me lo llevo. Pero ahí está bien. ¿Sí? Hable oro, calle pasada. No, pero ahí se mira bonito. Va, entonces, dice José que así se va a quedar. Ah, va. Ah, este sí está bien bonito. Sí, está bonito. Sí. Buenas letras tiene. Uh-huh. Y si lo hacen con más pequeño, que era más chiquito la letra. ¿Verdad? Ajá, no se va a lograr leer o visualizar. ¿Bien? Sí. Una persona de... ¿De la tercera edad? Ajá. Uh-huh. Ay, mire, ya le quedan los zapatos, muchanis. Clan poder. Ya está bien grande. Ajá, pura la daí. Shu. Esa mosca. No, la mosca de acá. Sí. Hasta ahorita le voy a trabajar, José. ¿Ahí donde lo vimos la vez pasada estaban? Sí, ahí. Ahorita estábamos piso. Ah, piso. Tiene trabajo. José, ¿en cuánto trabajo rápido? Ah, sí. Pues tenemos para las 3 semanas. ¿Tres semanas? Tiene para 3 semanas. Sí. Es que nosotros veníamos a buscarlo, fíjese, y le dijimos a la gente, vamos a hablar con José, porque a ver qué... ¿Qué noticias? Y yo cabal el día, ¿eh? Ajá, es que nosotros estamos anunciándole a las personas que nos sentimos muy felices, ¿verdad? Porque ya se va a iniciar el proyecto de lo que es la construcción de la casa de Carlita. Y primeramente ya se va a iniciar el 28. Ajá, el 28 de este mes. Entonces, ahí pues Carlita estaba comentando que necesita 2 ayudantes, ¿verdad? Que es el hijo de don Mario y usted, ¿no? Y don Mario, ¿verdad? Sí. Por supuesto, va a venir primeramente Dios. Y pues así más, pero no sabemos, ¿verdad? Si está en sus posibilidades el poder. Sí, porque queremos decirle que una familia
literalmente pues está pidiendo que José sea, sea parte también del área de la construcción, vamos a decir, vieron el equipo que hacen con Don Mario. Entonces, pero esa información pues se la vamos a dar en el canal Las Obras de Yo Soy Willy. Lo que sí puedo decirle es que hay una persona que especialmente pues le comentó sobre todo a Willy y le dijo, yo quiero que José pues sea parte de esa construcción. Uh-huh. Pues ahí, ¿dónde está? Ah, estaba, mire. Y le dijimos que le íbamos a preguntar a él, ¿verdad? Y él dice que sí. Primero Dios. Primeramente Dios, ustedes lo estaban viendo ahí en los videos de las obras de Yo Soy Willy cuando se inicia la construcción. Y ahí le vamos a dar toda la información. Sí. Y miren, me llamó mucho la atención lo que hizo José la vez pasada, que nos estuvo apoyando en el proyecto de Doña Joncha, porque él tenía trabajo allá, pero lo que vino él y buscó a otro ayudante de albañil para él no quedar mal. Miren, entonces el trabajo se continúa ahí donde él lo tenía. Ahí lo tenía para mientras que yo me ocupara de allá. Ajá. Y ahorita que me quiere salir de allá, le dije que él me dijo que él, como yo cubriente estaba ahí, me dice, si va a seguir, seguir, va. Ay, mire. Ajá. Y eso habla muy bien de usted porque no deja tirado el trabajo, sino que busca a quien lo reemplace. Ajá. Calidad. Así que mi gente, pendientes porque se vienen buenos videos. Buenos videos. Ustedes no los pueden perder. Nosotros no queremos que ustedes se pierdan esos videos. Sabemos pues que ahí vamos a grabar muchos videos, ¿verdad? Y buenísimo, porque ahí poco a poco pues estará viendo el avance, viendo todo cómo se va a hacer, y sabemos que hay muchas personas ahí bien ansiosas de saber cómo pues se va a construir la casa de Carly. La verdad que pues por eso les decimos, mi gente. Bueno, oh, chao. Vámonos para allá, hombre. ¿Y por qué está tan guapo él? Ah, yo me pongo guapo para público, pero muchachos. Ah, chipich. Lindo. Cada día se parece más a Dani. Está bonito. Ya más grande ya parecía otra cara. Sí. Esta tiene un poquito más de un mepa. Uh-huh. Ya lo mira, Ajá, ya se fija. Si la vez pasada hasta llorar lo hice, Dios mío. En verdad, el rey está a llorar, se puso cuando me vio. Está bien heladito. Por eso lo tiene bien abrigado. Acu, mi amor. Acu. Acu, José Ángel. ¿Cómo se llama? Le decimos a Erin. Ángel, dice. Oye, si nos está hablando, van a extrañar todos. Ajá. Y Silmita está por allá comiendo. Ajá. Ella va a comer ahorita. Sí. ¿Y hoy fue a sacar para Blanca? Sí, pero viera que no me operaron, me pusieron cita hasta el 31 de octubre. No me quisieron operar. ¿Qué me dijeron? Que lo que me dijeron que una guardería, que me pusieron a arreglar los papeles. Y me dijeron que solo que trabajo de Carmen para ese día. Ya. O sea que ahorita tiene que seguir dando esas vueltas o ya dejó la papelería completa. Ya. ¿Ya la dejó? Ah, mira. Y ahí me dieron. El 31 de octubre. Ya, una vez me quedo, me dijeron. Sí. Todo es parte de un proceso, imagino. Y en todos. Adiós. En todos tiene que hacerse, tiene que ser trámites. Para cualquier cosa, pues, que uno necesite, tiene que ser un trámite. Chulmita, ¿y usted cómo se llama la tos, Mita? Ya no tiene tos. Ay, sí, es bueno, ¿verdad? Sí, porque ella hasta vergüenza le va a hablar. Diga, saludos, Susito, que está así, que no. Sí, que se sentía que hablaba puro hombre. ¿Le dijo? ¿Ah? De vergüenza. Porque estaba bien tonta. Sí, no se acostaba, que se le. Pero eso a todos nos puede pasar, Sumita, porque cuando uno se enferma de la garganta, le habla puramente hombre. Yo estaba ya hablamos diferente. Ay, Dios, casi hay veces que se le va la voz a uno. Ajá. A mí me ha costado. Un día a mí me juzgaron que yo había cambiado de voz, pero no, mi gente, yo padezco mucho eso de la garganta. Y lo que pasa es que a veces se afecta a uno bastante porque en las calles en las que uno anda hay mucho polvo. Mucho polvo. Entonces, aunque uno no se dé cuenta, uno pues anda inhalando el polvo. Y pues eso hace que se le afecte la garganta. Ah, creo que anda un bolsoncito, que no lo sacamos. Una sorpresa para Zulmita. Va a ir con Messi.
Ay, Dios mío, muchachos. Usted tan guapo que está, mi Moris. Tan guapo que está. Mire cómo se fija. Tan guapo que está usted. Ya se, roba, ya se lo van a robar las muchachas. Ah, se está cerrando los ojos. ¿No? Ah, bien, ella quiere que usted le dé la sorpresa. No, es que así venía, mira. Pues. Acá viene algo bien bonito para que su mita haga sus tareas. Esta mochilita se la puede llevar para la escuela también. Uh-huh. No, porque la otra se le rajó. Y compraron otra. Okay. Pero también esta la puede alzar para sí. Cuando ya no le sirva la que le compró mamá, pues puede usar esta. Sí, ¿no? Porque esa está bien gruesa, mire, tiene sí. Bien bonito. Está bien bonita. Ahí viene una para aire. Ah, también. ¿También? Mire, este es un sacapunta. Ahí queda la basura adentro. Entonces, cuando usted quiera sacar la basura, pues tiene que hacerle así. Saca la basura, la coloca en el bote de la basura y la vuelve a tapar. Ahí está. Qué bonito. Para el otro año. Uh-huh. Acá también vienen crayones. Solo que esto los tiene que alzar para cuando entre. ¿Cuándo? ¿A qué grado le toca entrar? Primero. Okay. Esto los tiene que alzar para cuando entre a primero. Porque esto ya, esto no puede usar a usted ahorita. También. Este también para cuando entre primero. O ahorita también, porque ella ya usa lápiz. Uh-huh. Y este, este es el que es para ella, ¿va? Uh-huh. Mira, qué bonito. Esto es para que usted coloree, ¿ve? Mire. Wow. Tienen muchas cosas para tiene colorear. Que cuidarlo, mire, para que cuando vengamos usted mire, miremos cómo pinta usted. Esto es para que usted... vaya aprendiendo a cómo pintar. Por ejemplo, mire, le toca pintar una florecita, no tiene que salirse. Uh-huh. Tiene que ir poco a poco. Uh-huh. No voy a agarrar una hoja de aquí, por ejemplo, y se va a venir hasta acá. No, una no, por una. Una por una, despacito, y cada vez que vengamos nos enseña para que el Aníbal, porque él fue el que envió esto. El tío Aníbal. Vea, ajá, el tío Aníbal, vea que usted pues ya lleva bien pintadito. Uh-huh. Y que está aprendiendo todos sí. Los días. Usted viene y pregunta, ¿qué color puedo pintar esta uh-huh. Flor? Rosadito, rojito. Uh-huh. Este es el de para Dailin, uh-huh. Y este sí. Es para Dailin, mire. Sí. Uh-huh. Tiene dibujitos más grandes, miren, uh-huh. Para que ella vaya coloreando. Ahí usted, así y, a mí, sí. ¿Ah? Y a mí dice José. Y, y así como usted que está más grande y va a la escuela, mire, le puede decir, mira, así se pinta eso, ¿eh? Le puede ir explicando. No me hace caso. Ay. ¿Y qué le dice cuando usted le, qué le dice usted? No se deja. Pacha, quiere, dice José. Y el bolsoncito, mi gente. Ah, está bien bonito. Esta es para Dailin, ve. Y el bolsoncito. ¿Te va a echar esa? Vamos a colocarla acá nuevamente. Este es el de Dailin. Este es suyo. Y este para cuando vaya a primero. Pues ahí, mi gente, los ¿cómo se llaman? Los rótulos. Y José se va a encargar de colocar. Sí, él se va a encargar. Sí. Y José tiene bien hinchado el ojo. Me salió un granito usted. Ah, no. Probar, destripamos, no puedo. Más se le hincha. Más. Ah, sí, porque el ojo es bien infectado. No, no, tú dijiste. Blanca le pegó. Ajá, yo también eso dije. Bien, ayer fue. ¿Cuándo fue? ¿Quién fue que viene? Me pegué mi baño en la cara. Háganos alguna seña si Blanca le está pegando. Perdona. Ay, qué dolorcito. Y yo vine, me lo estripé así. Vi que estaba el granito y lo pelisqué. Otro día, cuando amanecí, más hinchado. Más hinchado, sí. Si usted más se lo lastima. Supuestamente, supuestamente mi abuelita decía que pasarse así la colita del gato. Ajá. Pues como aquí mi gato. Ay, Dios. Así sí, mi abuelita, que la colita del gato, porque entre más usted se lo lastime, más se le infecta. A ver, usted. Ay, sí, pero cómo cuesta, se hincha demasiado. Ve que cierra el ojo, José. Entre más le va creciendo una, a mí me ha pasado y así. Sí. Dice, mi mamá me decía que el fundillito de los pollitos se lo pasa a uno y se le quita. Pero chiquititos. Ya se pasa uno de esos gordos y le tira un bojote. Ahí estamos jodidos. Porque esos
están ya están bien grandes. Ajá, los chiquititos recién nacidos. Ajá. Ajá, así ya. Yo eso sí, yo había oído de la cola del gato. Y yo he escuchado también del pollito. ¿Sí? Ah, del pollito. Ajá. Hay que pelarle bien el fundillito y ponle, perdón, no quiere que así. Eso sí, no lo sabía. Yo pensé que solo era normal así pasarse el pollito así ya. Ay, ojalá que se le quite, porque imagínese. Eso me imagino que le afecta en el trabajo porque ve que se no. Empieza hasta a doler. ¿No le duele? No, oh. Le una cosa porque se me calmaba, porque viera que me pegaban unos pulsazos, ¿eh? Ah, que sí. Sí, siempre así, ¿no? Tiene todo aquí, ¿ve? Uh-huh. Dice José que cuando él se siente enfermo, mi gente, a trabajar se puede para que se le quite, no, lo dijo que él dijo. Es que viene que dolor para dormir, que es un juego, mira. Uh-huh. Va, y cuando amanecí, un juego, me puse a trabajar duro. ¿Y por qué no intenta echarse esas lagrimitas? Esas también dicen que son buenas. Y que salvan en las farmacias, así las pide. Regáleme unas 5 lagrimitas. Ya se me va a sanar. Lo que tiene que hacer también es como salmuereárselo con salmuera. Eso es fresco. Uh-huh. Entonces, yo le digo a José, hágame alguna seña. José Silanca le está pegando porque en TikTok salen bromas. Ajá, cuando le dice, empiezan como a hacer señas de que dicen que no sé qué seña es la que hacen cuando la esposa o el esposo está pegando. Entonces ellas van y empiezan como a hacer señas y el pueblo, hágame señas. Por humor, mi gente. Así es. Porque ahí ustedes ya vieron, ya José ya va bajando un poco de confianza. Sí, uh-huh. Y la verdad que le felicitamos y ahí poco a poco, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y cómo se mira José con su hija. Con su gran José. Ahí vienen los dos José a trabajar, ¿no? Ajá. Nosotros nos sentimos muy felices de estar acá, Blanca. Y pues, como le dijimos la vez pasada que venimos a dejarle los estantes, nosotros pues también son gracias a una persona, ¿verdad? Que no quiso que se mencionara su nombre, solamente dijo que pues ella decía que dijéramos anónimo. La vez pasada vinieron a los estantes y ahora pues nosotros traemos los rótulos. ¿A qué viene de parte de la persona? Ajá, la misma persona que le mandó a hacer los estantes, le mandó a hacer los rótulos. Bueno, muchas gracias que me mandó el estante y me mandó a separarla. Mi tienda, ¿va? Uh-huh. Y muchas gracias y la requiero mucho y Dios que me la cuide allá donde usted esté trabajando. Gracias. Así es, saludos. Miren, Zulmita, cómo mira ahí con la mujer. Uy, Zulmita. Gracias al tío Aníbal. Uh-huh. Gracias, tío Aníbal. Lo quiero mucho. Eso. Ay, así es, familia. Nosotros pues también los queremos mucho y les agradecemos a cada uno de ustedes por siempre estar ahí al pendiente de ver la necesidad de cada una de las personas. En esta ocasión pues agradecemos, ¿verdad? A esa persona pues que envió sus estantes y también ahora les vamos a decir que estamos terminando, ¿verdad? Porque eran los estantes y los otros. Entonces acá pues está, ahí pues José lo va a colocar, primeramente hasta la próxima vez que vengamos pues ya le vamos a enfocar cómo queda. Gracias. Y pues nosotros le preguntamos a José si quería que lo regresáramos uno para reducir y él dice que no, que ahí está perfecto. Entonces pues nosotros como siempre le decimos a ustedes y a las familias a las que visitamos pues todo se hace, ¿verdad? Conforme a la decisión que tome cada una de las familias a las que visitamos. Así es. ¿Y no le han traído el cuento para poner la colosina, verdad? No, ¿todavía no? Ah, ya, creo que mañana lo va a venir a instalar si no estoy mal. Ahí se va a venir a instalar en la pared para que se le vean más bien. Es como una tablita, pero de hierro. Así es. Así que pendientes. Así es, familia. Así que ustedes pendientes ahí porque nosotros pues siempre estamos viniendo constantemente acá donde Blanca y pues ahí siempre les mostramos algo diferente. Así la es. Vez pasada fueron los estantes, en esta ocasión pues los rótulos. Y se mira y bien chulo. Vez, pues ahí ustedes los van a ver instalados ahí en la tienda. Así la verdad es. Que agradecemos a cada una de las familias, cada una de las personas que se han unido para el bienestar de esta familia, ¿verdad? La verdad que son un ejemplo, dicen las personas, cómo han cambiado, cómo han trabajado para tener un mejor estilo de vida y cómo han luchado para sacar adelante a sus niños, ¿verdad? Sí. Como ustedes pueden ver, pues José todos los días anda trabajando y más adelante ustedes lo van a ver ahí en el canal Las Obras de Dios, el Willy, trabajando en la construcción de la casa de Carlita. Así que siempre los invitamos a que no se pierdan ni un video, porque así usted va a estar siempre al pendiente, va a estar familiarizado con cada uno de los videos. Usted va a decir, ay, esto están haciendo. Y uh-huh. Eso es muy lindo para nosotros, porque usted siempre está ahí al pendiente. Que Dios les bendiga grandemente, familia. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Bendiciones, familia. Nos vemos en un próximo video. Es un mitad. Adiós.
Adiós. Adiós, José Grande. Adiós, José Chiquito. Adiós, bendiciones.